Hello, good evening, everyone. Good Good evening. evening. Good evening. Good Good evening. evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Great teacher. Excellent. That's good. That's good. Yo también. I'm doing good. Porque yo creo que ya va a funcionar todo un poco mejor en cuanto a la computadora, ¿verdad? Que ayer no tuvo problema, pero I think everything is good now. Ok, well, let me. Solo necesito cargar aquí su asistencia. Just give me a second. Cámara de momento. Déjenme ver si puedo usar la cámara. Pero no tengo fondo ahorita. Bueno, lo voy a hacer así sin fondo, ni modo. Luego le pongo el fondo. Okay, that's me. Okay, so welcome again. Thank you for your punctuality. I appreciate it. Thank you for being here as well. Es por estar acá y por su puntualidad, ¿verdad? Que siempre es very, very important to us. Now, we're going to continue working today. Vamos a continuar trabajando hoy. Y en cuanto a temas, estamos en la section 2, pero en cuanto a ejercicios, ya estamos en la section 3. No sé si alguien no se conectó a la clase del día de ayer, pero en la clase del día de ayer yo mencionaba, ¿verdad? Los exercises de la section 2. Ya los terminamos. De hecho, iniciamos los exercises de la section 3. Todos y todas tenemos que estar ahí. Everybody has to be there on section 3 working on the exercises. Porque ya esta semana se envía el segundo reporte donde tendríamos que tener completa la section 3 y el midterm, el examen de evaluación de intermedio, ¿verdad? Curso intermedio, porque esta semana ya llegamos a la mitad del curso. We're getting there. Y después solo nos quedan 2 semanas más and then we finished. Recordarles, I want to remind you, que el lunes, on Monday, no tendremos clases, ¿ok? On Monday, we don't have classes. ¿Por qué no tenemos clase el lunes? A ver si alguien me ayuda. Por el día del trabajo. Mother's Day. No, it's a Mother's Day. It's Labor Day. Es el día del trabajo, ¿verdad? Yes, it's Labor Day. So we don't have classes on Monday. Then, por consiguiente, alguien me dice qué dije yo que íbamos a hacer esta la próxima semana, ¿qué es lo diferente que vamos a hacer? Vamos a tener clases de martes a viernes. Excelente, thank you, Patricia. We're going to be working here and having classes from Tuesday to Friday, ¿verdad? O sea, el día libre que tendríamos sería el Monday. Luego, la próxima semana después de eso, next week after that, y la última semana de clases, tendríamos clases Monday and Tuesday, descansamos Wednesday, para que celebren a sus mamás o las celebren a ustedes si ya son mamás. And then we're going to have classes on Thursday and Friday, right? Pero digan que no les vayan a regalar cosas así, una escoba para que hagan limpieza, ¿verdad? No. Que les regalen algo bueno. Something that is good. ¿Ok? Que les regalen protector solar, una cosita así, ¿verdad? Que de esas caras, de las, ¿cómo se llaman? Filtros. Todas las cosas que a ustedes les gusten, I hope so, ¿verdad? Now, vamos a preguntar cuántas aquí son mamás, ¿verdad? Para felicitarlas, por lo menos. Congratulate you at least that day, right? So, let me just. Como cambié de computadora, todo esto me está apareciendo nuevo. Espérense. Pero esa es mi ventaja. Yo no sé si ustedes trabajan con Drive, con los documentos en línea, pero así no importa en la computadora que yo trabaje, todos mis documentos están ahí siempre. So that's something I love. Eso es algo que me encanta, ¿verdad? Bueno, estábamos viendo, ok, puedo cargar esa página para permitir la edición sin conexión, pero yo tengo conexión. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, ya pasaron 5 minutes. Voy a empezar con la attendance y luego sí vamos a ir de lleno con los temas que tenemos para el día de hoy. Ok, so, Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado. I'm here. Okay. Dame un segundo que se me desconfiguró esto. Ahí estamos.
Okay, Verosli Rosales Gómez. Present, teacher. Betsy Rebeca Aguirre Baires. Here. Damaris Lisset Torres Urbina. I'm here. David Ernesto García Alvarenga. Edwin Adonai. Conectándose está. Ok, thank you. Edwin Adonai Jans Calderón. Esther Dalila Rivas de Barrera. I'm here. Fátima Elizabeth García Colocho. I'm here. Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo. José Alejandro Flores López. José Manuel Ayala Alvarenga. Here. Katia Mayerli Granados Jiménez. I'm here. Liliana Maricela Alvarenga de García. I'm here. ¿Ya se siente mejor, Liliana? Bueno, parece que tienen varios audios ahí porque se escuchó mi voz repetida. María Eugenia García Lara. ¿No está? Mario Ernesto Guevara Monge. I'm here. Marvin Alexander Ramírez Amaya. I'm here. Paola Nicole Maltés Romero. No, perdón. Mercedes Isabel Acevedo Quesada. I'm here. Paola Nicole Maltés Romero, ahora sí. I'm here. Patricia El Carmen Alfaro de Hernández. I'm here. Reina Verónica Salgado de García. Here, teacher. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Sofía Teresa Hernández Melara. I'm here. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández. I'm here. Jenny Marisol Cruz de Ávalos. I'm here. And Jocelyn Maidali Martínez de Espinosa. Ok. A ver, se estaba conectando, dice ahí el compañero David. David Ernesto García Alvarenga, ¿verdad? Right, David? Si me confirma, por favor, David, ahí para poderle escuchar de que usted está present. Presente, señor. Ok. O you can say, I'm here, miss. Ok. Ok, dice aquí, la hoja que nos mandaron, ¿hay que llenarla con lapicero negro o rojo? Paola, si me puede colaborar con esa información en el chat o... Yo creo que es lo que mandaron en el grupo, pero yo tampoco entendí. Si era... Ok, ese es un comprobante. Hay que mandarlo, pero me pregunta el compañero si lo deben llenar con lapicero negro, rojo, azul. Se me indican ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería lo mejor? Yo lo hice con lapicero negro y se lo envié hoy en la tarde, pero no me dijo nada. Ok, dice ahí la compañera. Gracias, Paola, thank you. Gracias, Jenny, igual de igual manera. Azul o negro, dicen. Entonces, cualquiera de los dos está bien. Ok. Thank you for your question and thank you. Gracias, Paola. Miss... Ok, Betsy, gracias por avisar porque va a tener su cámara apagada. Ok, anyways, so we're going to continue and we're going to continue with the topic we were practicing yesterday. We had some vocabulary and we're going to continue with that vocabulary. I'm going to give you pronunciation, ¿verdad? De nuevo, para que podamos practicarlo. Just we can practice. And then we're going to continue with other topics we have for today. Ok. Here we have it. I'm going to go one by one. Si necesitan que repita, yo repito. Don't worry. Hairbrush. Stamps. Tablet. Chewing gum. Comb. Glasses. Gloves. Tissues. Flashlight, photo, change purse, sunglasses, umbrella,
wallet, watch, identity card, o pueden decirle también ID, key, no se dice key, se dice key, mirror, cell phone, candy, okay? Now, I'm going to repeat one more time for you to understand. But now I'm going to send you an audio. También les voy a mandar un audio en WhatsApp group so you can have it there. Para que lo puedan tener de cualquier manera, ¿ok? Okay. Hairbrush. Stamps. En un momento voy a volver a iniciar. Hairbrush. Stamps. Tablet. Chewing gum, comb, glasses, gloves, tissues, flashlight, photo, change purse, sunglasses, umbrella, wallet, watch, identity card, ID, key, mirror, cell phone, candy. Okay, ahí está el audio. So now what we're gonna do, we are going to the breakout rooms and we're gonna practice, vamos a practicar, para que podamos decir la pronunciation de cada uno de ellos. Recuerden que la práctica es el maestro. Practice makes perfect. Y con esto vamos a ser nosotros as many times as we can. La mayoría de veces que podamos, ¿verdad? Porque yo llego y me dicen, no, ya practicamos. Y estamos todos callados, ¿no, verdad? Tampoco les mando para que sea una práctica individual. We have to work together. We have to work as a team. Aprovechando la compañera Paola, no sé si me puede mandar el fondo que debemos poner en las... En WhatsApp, si me lo puede mandar, porque no lo tengo, estoy en otra computadora. I will appreciate it. Lo apreciaré. Ok. Bueno, so we're gonna go... El fondo de que dice inglés corporativo. Sí, pero gracias Paola también usted, pero le digo también a Paola aquí Iglesias, porque es la gestora. No sé si se ve ahí que... pero gracias, gracias, thank you. No, 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 I understand. Okay, so we're gonna go and we're gonna practice. Remember, vamos a repetir, we're gonna practice, and then when we come back here, cuando volvamos acá, I'm gonna choose some people. Voy a elegir algunas personas para que vayan haciendo la práctica, ¿verdad? So let me see cómo vamos a ir aquí a la practice. Okay, there. Ahí tienen ya las invites para que se puedan unir a los breakout rooms. And we're going to practice right now. Gracias, Paola. Thank you. Ahorita veo. Las personas, ahí les mandé las invites para que se puedan unir. Si no se han podido unir, me dicen para volverles a enviar la invite, please. Tengo a David Ernesto. Tengo a José, Katia, Reina.
José Alejandro, David Ernesto, Katia Mayerly. Bueno, Katia está ocupada, yo sé ella. Reina Verónica, por favor. Excelente, ahora solo me queda David Ernesto. David, si me comunica si va a estar de oyente, por favor.
Paso, continúo. Ya estamos aquí en la sala principal. We're just waiting para que todos vuelvan, ¿ok? Bien. So we're going to continue and I'm going to ask some people to read this, right? Voy a leerlo una vez más yo y luego ustedes me van a ayudar a leerlo. Her brush, stamps, tablet, chewing gum, comb, glasses, gloves, tissues, flashlight, photo, change purse, sunglasses, umbrella, wallet, watch, identity card, ID, key, mirror, no es mirror, es mirror, mirror, cell phone, candy. Vamos a ver. La primera me la va a leer Dalila Rivas. Escoge la que menos puede. No, pero estamos aprendiendo. Ay, vale, ok. Number one, hairbrush. Yes, no, lo dijo muy bien. Pero hairbrush. Digamos aquí, hairbrush. Hairbrush. Bien, very good. David Ernesto. ¿No está con nosotros el compañero? Ok. Verosli. Teacher, hairbrush, stamp. Vaya. Tablet. No, 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 hasta stamps. Hasta stamps. Stamp. Ahí, Paola levantó la mano. Sí, yo quería ayudar al que no contestaba. Ah, ok. Pero una. Póngame una. Más difícil. Tablet está fácil, ¿verdad? Entonces la cuatro, digamos. Chewing gum. Chewing gum. Muy bien. Thank you. Sofía Teresa. Com. Yes. Marvin. Glass. Tatiana. Gloves. Excelente. Mercedes. Tissues. Tissues, muy bien. Angélica. Flashlight. Excelente. Fátima García. Foro. Excelente. Damaris. Change course. Excelente. Thank you. Los que ya participaron, recuerden apagar los micrófonos, por favor. Sofía Teresa. Sí. Which one? Sorry. Ah, este sería, creo. Sunglasses. Ok. Ruta Abigail. Umbrella. Yes. Jenny. What? ¿Era watch o este aquí? Wallet, sí. Wallet, verdad. Damaris. Watch. Ok. Patricia Alfaro. Identity card. Identity card, Patricia. EID. Dígame, identity card. Identity card. No, identity card. A identificar. Correcto. Ok. Reina Verónica. Key. Ok. José Manuel. Hello. Ok. José Alejandro. Cell phone. Ok. En... Ah, esperen, he tenido bastante problema de conexión, por si acaso, mejor les aviso. Ok, ok, thank you. Gracias. Y Katy está de oyente, ¿verdad? Entonces no me puede colaborar. Bueno, quiero ver quién más. Mario Ernesto. Oh, está de oyente, dice.
Varios están de oyente. David de Ernesto, creo que le puso que oyente estaba también. Sí, así acabo de ver. Bueno, la última es Candy, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. So we're gonna continue. Vamos a pasar a este tema que dice this, that, these, those. En ese tema, we're gonna see demonstrative. Estos son demostrativos, ¿ok? So we have para decir este, esta, ese, esa, estos, estas, esos, esas, ¿ok? So eso es básicamente lo que vamos a aprender. We're gonna learn how to say that. Para las cosas que tenemos, son singulares, o sea, solo es una cosa, singular things, y está cerca, miren acá la palabra near, si es singular y está cerca, se va a decir this. For example, this book, este libro, right? This book. Pero si es plural, o sea, hay varios libros y siguen estando cerca, la pronunciación es bastante similar, these, pero este se dice corto, this, y ese lleva como una Z, these, this, these, this, these, ¿ok? Entonces sería this book, es books, estos libros están cerca, ¿verdad? Lejos, far, that, y singular. O sea, es algo que está lejos, pero solo es una cosa. Singular and far, that. So, that book. Ese libro. No lo estoy tocando yo. I'm not touching it, right? So, it's that book. Ahora, si están lejos, pero son plurales, se va a utilizar those. Those. Significa esos o esas. Entonces, decimos those books. No los estoy tocando, pero those books. Those books, ¿ok? Vamos a repetir una vez más. Demonstratives. Si están si son singulares, tenemos dos. This and that. This, si yo puedo tocar el objeto singular que está cerca. That, si es algo que está lejos, ¿right? Luego tenemos plurales. Para hablar de varios objetos, si están cerca, if they are close or near, these books, estos libros. Pero si están lejos, those books, esos libros. ¿Vamos entendiendo un poco? We're getting something so far. Yes. Okay. Yes. Perfect. So we're gonna continue. And solo para corroborar understanding, vamos a hacer un pequeño ejercicio. We're gonna do a little bit of an exercise. Un segundo. Bien, vamos a corroborar aquí, diciendo las cosas que están cerca, lejos y así de esta manera. Vamos a hacer este ejercicio en esta página. Vale, acá tenemos algo que está cerca. You see, el dedo está apuntando cerca. Y es una sola cosa, es una tarjeta. The Christmas card we got from our friends. Como está cerca y es una cosa, ¿cuál sería el correcto? This. Okay. Esta es, por eso está el verbo to be ahí, ¿verdad? This is. Bien. Acá hay varios, okay, ¿verdad? Tenemos varios acá, que dice my little cousin's favorite building blocks. Los bloques favoritos de mi primo, ¿verdad? Cousin. Como son varios y están lejos, mire, yo no estoy tocando, I'm not touching it. Those. Sería those are. Excellent. En el number three, son varios, pero están cerca. My brother's colored pencil. So sería these are. Porque son plurales y están cerca, ¿verdad? These are. Hay alguien me anda manchando la pantalla. Aparece el dedito de Marvin. Dice que está tocando la pantalla con una. Ahí me aparece a mí. Ok, bien. Vamos a continuar. We're gonna continue. Tenemos una silla, pero está lejos. A deck chair I used to sunbathe. That is correct. Cuando terminen, les voy a mandar este link para que lo puedan hacer. Aquí no voy a compartir pantalla yo. Okay, no voy a compartir la pantalla acá. Ustedes van a ir a las salas y una persona se va a encargar de compartir pantalla. Van a hacer este ejercicio. Cuando terminen, le van a dar terminado, le van a dar clic en comprobar mis respuestas y arriba les va a aparecer una nota.
A esa nota le van a tomar un screenshot o una captura y me la van a mandar al grupo de WhatsApp diciéndome en qué grupo estaban para ver la nota que tuvieron. ¿Se comprende la actividad que vamos a hacer? Do we get the activity? Sí, la nota es de grupo. Yes. La nota es de grupo, claro, porque vamos a los breakout rooms a trabajar en grupo, no vamos a trabajar individuales, ¿verdad? Aquí. Okay. Eso es otra cosa. Si hay alguien que no esté trabajando, me avisan, porque también, o sea, la cosa es que trabajemos. We work together. La única persona que está de oyente es Katia Mayer, ¿ok? Porque ella me pidió permiso porque está trabajando. Los demás tendríamos que estar trabajando. Marvin Alexander. Oh, y Mario. Mario creo que iba para su casa. Marvin, dígame. Por cierto, mañana no voy a poder estar en la clase, solo voy a estar de oyente. ¿Va a estar trabajando? Sí, creo que toda la semana voy a trabajar. Voy ¿otra a estar entrando vez? A las 6 de la tarde, sí. Oh, my God. Bueno, ok. Bueno, sí. Gracias por avisar. Thank you. Ok, ahí claro. Están las salas para que puedan ir. Alguien se encarga de compartir, please. Se me perdió el para entrar a la sala. Ya le ayudo. ¿Usted estaba en qué sala? Vamos a ver, Marvin dice aquí. Va en la 2. Le voy a mandar invitación para la 1, pero no se me vaya a unir porque esa no es su sala. No le vaya a dar a aceptar. No le dé aceptar bueno. Hasta que le salga el de la 2. Ahí sí se acepta. Ahorita. Ok. Hello. Hello. Hello, Miss. Can you send me the link? Ah, vaya, no lo copiaron. Yo creo que varias personas no lo copiaron. Se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Thank you. Gracias. Thank you. José Manuel, David, what's happening?
ya intenté tomar. Ajá. Gracias, Dalila. Hey, ahí me ayudaron. That is. Yes, that is. And the cerca. Está cerca. Cerca, cerca, es uno. Sí. Sí. No, espérense, son dos. Son dos esquís. Entonces, these are. These are. These are. Okay. These are my. ¿My qué? My new skin. Son como habichuelas. Ajá. Points that he. That he is ours. But está lejos, ¿verdad? Entonces sería. Está lejos that, y son varias. Ajá, y son varias. That is. No me conectaba. Ahorita me conectó. Aquí está viendo el problema. Sí, acá tengo. Eso me parecía conectado. Ahí. Aquí. Okay. Cuando sale así, a veces ayuda bastante el salirse, donde dice salir de la reunión y volver a entrar. A mí así me aparecía ahí. Sí. Y me salí y volví a entrar. Así. Ok, bueno, espero que todos estemos participating y mandando ahí, ¿verdad? Siempre sus sentences. Okay. Dígame. Have a question. No sé si estoy compartiendo pantalla. Ahorita no. No. Don't worry about it. Porque recuerden, esa práctica les ayuda a ustedes y nada más que a ustedes. ¿Bien? Ok, we're going to continue now with a different topic que también se complementa con el there is y there are. Ya van a ver por qué. Pero this is prepositions of place, preposiciones de lugar. So we have a ball, una pelota, and we have a box, una caja. So the ball is representing the preposition of place, okay? Está representando la preposition of place. Now we have here the first one that is in, and the second one that is on. Tenemos la primera que es in and on, que son las que usualmente más nos confunden. ¿Por qué? Porque las dos en español se pueden decir en. Por ejemplo, yo estoy en la casa. Eso sería I'm in the house. Pero no dice el lapicero está en la mesa. Pero en inglés, in se interpreta solo como adentro de. Entonces el lápiz no está dentro de la mesa, está sobre la mesa, ¿verdad? Entonces todas las cosas que sean sobre, o sea, que estén sobre algo, se van a decir on. Ya les di la clave ahí, ya lo tienen. Todas las cosas que estén sobre son on. Las que estén dentro son in. Por ejemplo, I'm in the house, on my chair. Estoy en mi casa, en mi silla. Pero no estoy dentro de la silla, estoy on the chair, ¿verdad? Sobre la silla. Now we have under, que significa debajo de, por debajo. Next to, al lado de o a la parte. Behind, atrás. In front of, adelante.
Y between es en medio de, pero no como en medio de in the middle, ¿verdad? Sino que en medio de dos objetos, dos objetos. Voy a repetir. In, on, under, next to, behind, in front of, between. One more time. In, on, under, next to, behind, in front of, between. One more time. In, on, under, next to, behind, in front of, between. For example, vamos a hacer un ejemplo acá. Segundo. My goodness. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? Miss, in dígame. From of, or in from though. ¿Cómo digo? In front of. Of. In front of. Yes. Bueno, miren, este tengo el lápiz acá y vamos a utilizarlo con referencia a mis manos. ¿Ok? El primero sería in. O sea, tengo que, sí, in. In my hand. On. Sobre, ¿verdad? On. Under. Next to. Behind. In front of. Between. Between my two hands, right? Between. Yes? Voy a hacerlo una vez más. In. On. Under. Next to, behind, in front of, between. Ahora ustedes agarren un objeto y gracias a las personas que tienen su cámara encendida, ¿verdad? Que es lo principal en la clase. Vamos a agarrar un objeto y vamos a hacer lo mismo que yo hago haciendo las comparaciones, ¿verdad? We're going to do this. Vamos a hacer con las prepositions of place. Vamos a empezar. La primera, in. On, under, next to, behind, in front of, between. Ahora yo no voy a hacer la señal, solo lo van a hacer ustedes a ver si reconocen el comando. In. On. Sobre, recuerden que sobre, on. Under. Next to. Behind. No, next to es a la par, ¿verdad? Vaya, behind. Atrás de la mano, ¿verdad? In front of. Frente. Al frente de. Between. Vamos a hacer una práctica pequeña con los classmates. Yes. Lo que vamos a hacer es que alguien va a dar un comando y los demás tenemos que seguirlo. Yes. Para lo que pido que su cámara esté encendida, porque debería estar encendida. Should be on. Una persona toma el comando y dice in y ustedes hacen el in. Otra persona otro comando on y ustedes hacen el on. Así se van a ir diciendo comandos y practicando. Ahí están las salas y ya vamos a volver rápidamente.
José Manuel, ahí le envié la invitación, ¿le llegó? No, se la envió para otra sala. Me regresó acá. Creo que es por la señal que me está fallando. Ahí se la envié de nuevo. Ok, ya es tiempo, basically. Tengo que ir corriendo a la otra clase, pero antes de... Ay, están alegres, ¿verdad? Antes de irme, solo quisiera corroborar la asistencia. I would like to check on attendance, saber si se me conectaron las siguientes personas. Edwin Adonai. Jonathan Rigoberto. José Alejandro. I'm here. María Eugenia. No se me conectó. Ok, entonces faltó Edwin, Jonathan, María Eugenia, y Jocelyn, que no se me ha conectado ningún día en realidad. Ok, recuerden que tienen que estar trabajando en la plataforma. Ya les di las respuestas ayer. Si no estuvieron, pueden revisar el video que está en la lista de reproducción de YouTube, ok? That will be it for today. Ahora todo salió bien. Thank God. And I will see you tomorrow, ok? Bye, have a good night. Bye-bye. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.